Hola, bienvenidos a Tiempo de Letras. Hoy estaremos con Carlos Armando Rodríguez, profesor de Artes Visuales y Estética y el director del Museo Arqueológico de la Universidad del Valle. Bueno, vamos a hablar sobre el libro Arqueología de Precisión. ¿De dónde surge este texto? Este texto, que fue publicado por el programa editorial de la universidad, surgió de la idea de complementar los saberes provenientes del área de la arqueología y de la física, específicamente la geofísica. Investigaciones que habíamos hecho durante varios años, desde el 97 hasta el 2005, utilizando técnicas geoeléctricas y electrotérmicas provenientes de la física y en parte de la química, vimos la necesidad de integrar estos datos y generar una propuesta de investigación tanto a nivel de prospección como de excavación arqueológica. ¿Cuál es el contenido del libro? ¿Qué podemos encontrar allí? Bueno, el libro trata básicamente de dos temas. El primer tema es la implementación de técnicas geoeléctricas en la prospección arqueológica, un campo bastante desarrollado en otras partes del mundo, pero que en el país apenas empezamos a introducirlo en proyectos realizados en la Universidad del Valle. Nosotros hicimos inicialmente una investigación en la Universidad del Valle desde 1997, sitios arqueológicos que fueron encontrados justo frente al Museo Arqueológico. Implementamos esas técnicas y otro proyecto fue un proyecto de arqueología de rescate que se hizo a partir del año 2000 en un cementerio prehispánico en Yumbo, en Huacandá, en el barrio Huacandá, donde se le construyeron una urbanización. Entonces, ahí también nosotros implementamos estas técnicas para ubicar específicamente tumbas prehispánicas. El libro trata en 11 capítulos, 6 sitios arqueológicos, 5 de los cuales son de aquí de la universidad y uno del cementerio prehispánico de Huacandá. Bueno, en estas nuevas técnicas arqueológicas, ¿qué se utilizan? ¿Cómo se aplican? En la formación de las diferentes capas de los suelos, las capas tienen determinados rangos cuantitativos de resistividad. Con un aparato que se llama un georresistímetro, se inyecta, digámoslo así, electricidad al suelo, se le da corriente al suelo, y eso nos genera una serie de datos cuantitativos que están relacionados con el hecho de si los suelos son de origen natural o si han sido intervenidos por el hombre, o sea, tienen un origen antrópico. Entonces, lo que tratamos en arqueología es de utilizar esos métodos de resistividad para determinar anomalías que están asociadas con actividad humana del pasado. Bueno, ¿cómo fue el proceso de investigación de las excavaciones que hicieron aquí en la Universidad del Valle? En la Universidad del Valle, la retroexcavadora estaba preparando los suelos. Se encontraron evidencias arqueológicas, cerámica de sociedades del pasado. Inmediatamente nosotros paramos la máquina y nos pusimos de acuerdo con los constructores para que nos dieran un momento, un tiempo determinado para hacer lo que llamamos arqueología de rescate, o sea, de salvamento rápido. Y posteriormente empezamos a buscar otros sitios y encontramos accidentalmente un sitio al frente del museo y detectamos otros sitios que posteriormente, con la ayuda de estos equipos de geofísica, logramos identificar mejor, y ahí fue donde nosotros hicimos posteriormente las excavaciones ya más a fondo. ¿Y qué tipo de elementos encontraron allí? Aquí encontramos básicamente tres tipos de cosas. Una cuestión que se llama macrorrestos, o sea, restos, generalmente semillas, polen en los suelos, suelos agrícolas, o sea, suelos que fueron utilizados para producir alimentos para la agricultura. Encontramos elementos materiales como cerámica, objetos, vasijas cerámicas, y también encontramos instrumentos hechos en piedra. Todos estos elementos culturales pertenecen a una cultura que se llama Bolo Quebrada Seca, que existió entre 700 y 1500 después de Cristo. Es decir, estos fueron los indígenas que encontró Sebastián de Belalcázar en 1536 cuando llegó a nuestra región. Las investigaciones arqueológicas en el Valle se han centrado fundamentalmente en la región Calima, o sea, lo que son los Valles del Dorado, el Valle del Calima, en los municipios de Restrepo y Darién. También se ha hecho investigación en la costa pacífica, también en el Valle Geográfico del Río Cauca, y recientemente estamos incursionando en la Cordillera Central. ¿A
Háblenos de los hallazgos más recientes en el Valle del Cauca. ¿Qué han encontrado allí? Bueno, nosotros tenemos la dicha en cierta medida de tener una historia de investigación arqueológica bastante larga. Las investigaciones empezaron en el 35 y hasta el presente hemos identificado una secuencia de desarrollo sociocultural prehispánico de unos 12.000 años. Es una de las regiones en cierta medida mejor estudiadas en el país junto con la sabana de Bogotá y gran parte del Magdalena Medio. El Valle del Cauca en la arqueología nacional pesa en cuanto a información, en cuanto a investigaciones realizadas, sobre todo fundamentalmente en los años 80 y 90, a pesar de que se continúa con la investigación, pero en este momento no con tanta intensidad como en las décadas pasadas. Nosotros sabemos perfectamente que tenemos una relación general de estas sociedades y de la diversidad cultural que existió durante 12.000 años en la región. Sabemos que existieron grupos de cazadores-recolectores que cazaban mastodontes hace 12.000 años en todo el valle geográfico del río Cauca. Sabemos que hacia el 8.000 a.C. el hombre empieza a sedentarizarse, a producir alimentos por medio de la horticultura, o sea, de la agricultura incipiente. Sabemos que hacia el 1500 a.C. estas sociedades se sedentarizan y empieza un proceso de complejidad social. Surgen lo que se llaman las sociedades cacicales, que son sociedades estratificadas, anteriores a las clases sociales. Y esta gran diversidad sociocultural prehispánica llega hasta el momento de la conquista española. Identificamos inicialmente una sociedad de cazadores-recolectores que existió más o menos entre 12.000 y 2.000 a.C. Luego aparece una sociedad cuya expresión cultural le conocemos con el nombre de cultura Ilama, que fueron las primeras sociedades cacicales que existieron en la región. Existió más o menos entre 1300 y inicios de nuestra era. Esta sociedad empieza a evolucionar y crea otra sociedad que se llama la sociedad Yotoco Malagana, que existió entre inicio de nuestra era y más o menos 600, 700 después de Cristo. Y hay tres complejos culturales muy grandes, también muy bien estudiados, que son estas culturas que existieron 1000 años antes de que llegaran los conquistadores españoles. Yo me refiero en primer lugar a un complejo que se llama Quimbaya Tardío. Los Quimbayas migraron del norte, desde Antioquia, por todo el eje cafetero, y entraron a todo el territorio actual del Valle del Cauca, todo lo que es el norte del valle. Esa sociedad existió entre 500 y 1500 después de Cristo. Otro complejo cultural fue la sociedad Sonso en la región Calima, que también tiene fechas similares. Y por último, una sociedad que existió entre 700 y 1500 después de Cristo, expresada en la cultura Bolo Quebrada Seca, que era la cultura del cacique Popayán, en el valle de Popayán, que migraron hacia el norte y llegaron casi hasta Palmira. Diseño curricular Desafío Constante. Autores Pedro Sarmiento, Renato Ramírez y Gilberto Caviedes. Este libro recoge las prácticas de diseño curricular en 6 programas académicos de ingeniería electrónica del suroccidente colombiano. Las mejores publicaciones están en un solo lugar y al alcance de solo un clic. La librería de la U.com le ofrece más de 14.000 títulos de 70 editoriales. Recibe en cualquier lugar el libro que necesite, cuando usted lo necesite. La librería de la U.com.
Tiempo de Letras. Viernes 9 p.m., domingos 8 p.m. Las mejores publicaciones están en un solo lugar y al alcance de solo un clic. La librería de la U.com le ofrece más de 14.000 títulos de 70 editoriales. Recibe en cualquier lugar el libro que necesite, cuando usted lo necesite. La librería de la U.com. Literatura, historia, circunstancia. Autor Darío Ruiz Gómez. Se recogen en este libro conferencias, artículos, reseñas escritas a lo largo de más de 30 años con el objetivo de encontrar la tentación del conformismo y la inercia ética de la escena contemporánea. ¿Cómo se determina la desaparición de estas culturas? ¿Es posible determinarlo a partir de la investigación arqueológica? Sí, claro, la arqueología estudia lo que es el surgimiento, desarrollo, los cambios sociales. Nosotros podemos determinar cuando una sociedad, por ejemplo, deja de existir en la medida en que deja de producir sus elementos materiales. Entonces, sabemos de que, por ejemplo, hacia el 500 después de Cristo, mientras existía una sociedad aquí desarrollada que se llamaba Yotoco Malagana, que eran grandes orfebres, sabemos que empezaron a llegar otras poblaciones y que fueron mezclándose con estas poblaciones, y en los 200 años siguientes prácticamente asimilaron esa cultura e impusieron otro patrón cultural. ¿Cómo nos damos cuenta? Precisamente por el análisis de la materialidad, de los objetos, de las formas, de los contenidos de estas sociedades. La arqueología es una ciencia histórica. Y la historia se reconstruye con base en multiplicidad de fuentes, no solamente las fuentes materiales que estudia la arqueología. Nosotros en nuestras reconstrucciones históricas también le echamos mano a las fuentes biológicas, por ejemplo, específicamente los restos óseos. Nosotros nos damos cuenta cómo era la población, qué comía, de qué se murió, cómo era su densidad, la densidad poblacional, con base en los estudios de antropología física. Los arqueólogos interactuamos con los bioantropólogos. Interactuamos con otra serie de especialistas para darnos cuenta, por ejemplo, qué tipo de economía tenía la sociedad, qué tipo de agricultura existía, cuánta población podían sostener, qué tipo de estructuras sociales. Entonces, esto es posible hacerlo siempre y cuando nosotros implementemos metodologías transdisciplinarias complementarias de los saberes. Aquí hace 15.000 años estaban cazando mastodontes con puntas de proyectil en hueso y puntas de proyectil en piedra. Aquí también existió esa megafauna y el hombre estaba permanentemente cazándola a finales del Pleistoceno. Esa fauna era muy diversa. En América en general existieron pues, los mamús en el norte, en lo que es actualmente los Estados Unidos, Canadá y Alaska. Y en América en general una especie como de primo del mamú, que era el mastodonte, que era un poco más pequeño, no era lanudo, era como un elefante actual, un elefante asiático, pero era un animal bastante grande. Por ejemplo, nosotros hicimos cálculos del mastodonte de toro y ese mastodonte era un mastodonte adulto y podía pesar unas 5 toneladas, y 5 toneladas de carne, hueso, piel, tendones. Eso era, la caza de ese animal era muy importante, además que era una caza colectiva. Más tonto no lo ibas a matar con una sola punta de proyectil, tenías que ponerle muchas, muchas lanzas y ponerlo a correr para que el animal se desangrara. Entonces, por ejemplo, hemos identificado mastodontes. De hecho, tenemos como 12 evidencias paleontológicas de mastodontes en el Valle del Cauca. Hemos obtenido bastante información muy importante con base en los estudios de antropología física sobre la dieta alimenticia de las poblaciones y las enfermedades. De hecho, tenemos una de las fechas más tardías de la presencia de sífilis aquí en Palmira, en unos esqueletos que encontramos en Corpo Ica en 1966. Los análisis que se hicieron de ADN y análisis radiológicos determinaron que estas poblaciones sufrían la sífilis.
y nos habían comentado que la sífilis la habían traído los españoles en el siglo XVI. Aquí en América también existió sífilis. Tenemos uno de los reportes más antiguos de 5.000 años de sífilis en la sabana de Bogotá. Entonces, estos son hechos que tienen que ver con la cultura, con la historia, con lo que somos y que es importante que la gente conozca. Hace 6.700 años, los hombres en la región Calima, específicamente en el Valle de Calima, empezaron a sedentarizarse y empezaron a domesticar plantas, específicamente el maíz, el frijol, la yuca. Empezaron a domesticar y empezaron a introducir estos elementos en su dieta alimenticia. Es decir, ya no solamente consumían carne, producto de la caza, de la cacería y de la pesca, sino que empezaron a producir alimentos, y la producción de alimentos es un aspecto muy importante en la sedentarización de las sociedades. Entonces, es como un hito. Esa producción de alimentos hace 6.700 años fue la que permitió posteriormente el desarrollo de la gran diversidad cultural y de la gran estratificación cultural que existió en estas sociedades hasta el momento en que llegaron los españoles. Por ejemplo, en los primeros 500 años de nuestra era, hubo un gran auge del desarrollo de la metalurgia en estas sociedades. De hecho, la sociedad Yotoco Malagana se caracterizó por un manejo magistral del trabajo del oro, con la elaboración de una serie de objetos, especialmente para las élites del poder, los caciques, los chamanes. De hecho, la metalurgia de los primeros 500 años en Colombia es la metalurgia más desarrollada de todo el mundo antiguo americano. Es decir, esto fue un foco de desarrollo cultural muy importante durante los primeros 500 años. De la arqueología y semántica. Autor Juan Hasler. Los 17 artículos de esta colección tienen en común la búsqueda del sentido que hay en las actuaciones de los hombres del pasado. Desde los años de estudiante en la década de los 50, ha sido preocupación del autor encontrar el sentido y el método para llegar a él. Tiempo de Letras. Viernes 9 p.m., domingos 8 p.m. Las mejores publicaciones están en un solo lugar y al alcance de solo un clic. La librería de la U.com le ofrece más de 14.000 títulos de 70 editoriales. Recibe en cualquier lugar el libro que necesite, cuando usted lo necesite. La librería de la U.com. Caligrafía es la ciudad literaria, antología bilingüe de Fabio Martínez y Hernando Urriago. La literatura, manifestación del arte y la cultura de las naciones y de los pueblos, toma de lo colectivo su material de trabajo fundamental, el que está constituido por la palabra, que es de uso corriente de la sociedad
la cual lo conoce y lo domina. Carlos Armando Rodríguez es un arqueólogo, historiador, nacido en Buga en 1952, que hizo sus estudios de pregrado y posgrado en Rusia, que actualmente está adscrito al Departamento de Artes Visuales y Estética como profesor y dirige el Museo Arqueológico de la Universidad del Valle. En Rusia yo en 1974 empecé mis estudios de historia, los terminé en el 80 con una maestría y luego me dediqué a investigaciones arqueológicas. Entonces realicé el doctorado en el Instituto de Arqueología de Moscú en el 87. En Colombia en los años 70 la investigación arqueológica apenas estaba realizándose en diferentes regiones del país, o sea, la investigación arqueológica moderna. En el Valle del Cauca, pues apenas se había creado el Instituto Vallecaucano de Investigaciones Científicas en el 80 y se quería abrir un campo de investigación en Calima. Entonces yo me vinculé al Instituto Vallecaucano de Investigaciones Científicas y me trasladé a Darién, donde fundamos el Museo Arqueológico en el 80, el actual Museo Arqueológico que existe en el municipio de Calima, Darién. Realmente el interés por arqueología surgió estando no justamente aquí, sino en Alemania, en Berlín, donde están expuestas una serie de estatuas de la cultura San Agustín. Y a mí, al ver esas estatuas, eso me impactó mucho en cuanto a la realidad, la historia de nuestro país. Y me empezó a interesar realmente la arqueología. Por ahí fue que yo me metí realmente por la investigación arqueológica. La investigación arqueológica como tal, yo la empecé en 1981 con las primeras investigaciones de cementerios prehispánicos en Guavas, en Guacarí, de la cultura Quimbaya tardío. Ahí prácticamente empezó mi trabajo arqueológico de campo y entonces yo he venido haciendo investigación permanente durante todos estos años. Es importante que la gente conozca que la arqueología tiene que ver con un aspecto fundamental de los seres humanos, que es el patrimonio cultural. Es decir, cuando nosotros hacemos excavaciones, nosotros no estamos solamente obteniendo información sobre el pasado, sino que estamos rescatando objetos materiales que hablan de esas culturas del pasado y que son elementos de identidad cultural, es decir, de lo que las poblaciones son como tal. La arqueología es una ciencia que se ocupa fundamentalmente de los restos materiales que son elementos de identidad cultural de los pueblos. Pues nosotros normalmente los proyectos los hacemos de un año y ese año lo dividimos, usualmente son unos 3 meses, entre 2 y 3 meses de temporada de campo, o sea los trabajos arqueológicos de campo, lo que son la prospección, la búsqueda de los sitios y la excavación de los sitios, ese tiempo lo pasamos realmente en el campo. Luego venimos al laboratorio a analizar todos esos materiales, luego a procesarlos, a generar los informes y las publicaciones. Empezamos el trabajo muy temprano, sobre todo por ejemplo en regiones como la costa pacífica donde sabemos que llueve mucho y por la tarde es prácticamente imposible trabajar. Entonces empezamos a las 6 de la mañana y trabajamos derecho hasta 1, 2 de la tarde. En otras regiones, en otros sectores, por ejemplo en la región Calima, el trabajo empieza a las 7 de la mañana. Usualmente madrugamos y haciendo las diferentes actividades, las excavaciones, ya sean de tumbas, de sitios de habitación o las cosas que tengan que ver con el proyecto de investigación. De toda la práctica mía investigativa a nivel de arqueología, lo que yo más recuerdo en primer lugar fue la primera investigación que yo hice en Guavas, que fueron cuando encontramos entierros colectivos de las élites con todo su ajuar funerario. A mí siempre me ha interesado la bioantropología, o sea, el estudio pues, de los seres humanos
y ese tipo de hallazgos para mí ha sido mucho más importante que hallazgos de tipo cultural o oro. Usualmente yo no, afortunadamente no he encontrado mucho oro en las excavaciones, pero la información que hemos obtenido de los huesos, de los restos óseos, ha sido fundamental para poder entender cómo eran las poblaciones, cómo vivían, qué comían, de qué se morían. Lo más difícil en la arqueología es no cogerle amor al trabajo, porque la arqueología es una de las disciplinas humanísticas más excitantes que hay. O sea, el trabajo arqueológico es un trabajo muy chévere, porque implica interactuar con muchos especialistas de diferentes campos, tanto de las ciencias naturales como de las ciencias sociales, las humanidades. Entonces es un trabajo interdisciplinario, tú aprendes mucho de los colegas y lógicamente ellos también aprenden mucho de nosotros. Entonces ese tipo de trabajo interdisciplinario es el que a mí me parece que el que más me fascina, digámoslo así. Pues yo quiero seguir excavando, investigando hasta morir con las botas puestas, ¿no? Creo que eso es lo mejor.